Papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y esclavarejillos de la TAN y del canal, mil disculpas por el ruido que se filtre, porque estoy hablando en un tono muy pero muy bajo. Saben que no lo hago porque quiero, hay momentos en que voy a estar así y van a haber otros momentos en que voy a hablar muchísimo más alto, ¿cierto? Que me han escuchado. Pero bueno, pegar oreja. Ricky nos comparte esto, de Gref. Gente, han entrado tres hombres encapuchados a mi casa mientras yo no estaba. Se han llevado todo el dinero que tenía y me han robado todos los objetos de valor. Pero lo peor es que esos tíos han amordazado a mi madre y ahora mismo se encuentra ingresada de gravedad. Estoy en shock. No sé de qué año venga, no sé si habrá estado jodiendo, si habrá estado troleando o era en serio. Y tenemos este comentario de Albertito. Y no el Albertito de Cel, ¿eh? Hoy habrá directo. Y esto tiene más de 256 mil views, gente. A ver, tratando de ser bueno, puede ser que le haya preguntado si va a haber directo para que lo comente mejorcito, ¿cierto? Y bueno, si quiero tirarle toda la caca posible y quiero cagarme de risa, que le chupa un huevo a este tío todo lo que ha dicho aquí Gref y solamente le interesa que habrá directo. Pero, ¿habrá o no? Pues ya. Luego Ricky nos comparte esto, se ha picado y nos muestra un videillo de UTBH, que sí que me saltó, pero no tuve tiempo de revisarlo y no lo he revisado. Ricky Edit no tiene ni idea de cine UTBH. A primeras pensaba que estaba por sacar un video de Dallas con Ricky Edit, ¿no? En cuanto a su debate, que ya saben que se van a encontrar el 4 de octubre, pero de repente no tiene nada que ver, es que no lo he visto. Ya, pone esto, que viene por esto. Ayer discutí con un amigo de poco pelaje sobre la obra maestra que es Saw 1 y 7, pese a citarle las múltiples joyas. Un momentito. Disculpen la interrupción otra vez. Ayer discutí con un amiguerijillo de poco pelaje sobre la obra maestra que es Saw 1 hasta el 7, pese a citarle las múltiples joyas de cada película, terminamos la conversación sin que quedase muy convencido. ¿Podéis responder a este tuit con las mejores cosas de la saga sin spoilers? Gracias. No me he visto todas, pero sí casi la mayoría. La 1, en la que están encerrados en el baño, el Dr. Gordon. Uy, que la 7, mano. ¿Cómo es posible que el Dr. Gordon se haya convertido en ese aliado que uno ni se la pensaba? Bueno, habían algunos que sí, ¿eh? Porque ustedes saben, para esta clase de películas se montan cada teoría y alguno cuela, ¿no? Pero de ahí salieron otras películas. La última sí que la vi. A ver, si mal no me equivoco, la última es Recordatorio de Jigsaw, de que le habían prometido una cura para su tumor y a las finales no había nada y se vengó, ¿cierto? Bueno, pero él se muere desde la 3. Me comentan si es que les gusta la película o no, ¿ya? Esto es lo que ha puesto. Bueno, comentarios acá. ¿Cuánto vamos, por cierto? No vamos a demorar mucho, ya, de una vez. Hay una cuenta que se llama Five, ¿sí? Y ha retuiteado esto. También ha retuiteado lo de Ricky Edit. Y este es su contenido. Sí, espérate. Este es de Ricky también. Hola, estreno mi show de magia este viernes en Andorra, en un salón para 1000 personas. Acabo de visitar la sala para hacer comprobaciones técnicas y es inmensa. Estoy igual de ilusionado que de asustado. Deseadme suerte. Debe ser la página de Ricky Edit, ¿cierto? Porque retuitea todo lo de Ricky Edit. Ya, entonces, como ven, ha retuiteado esto. ¿Y qué es? Pues lo tenemos aquí. No podía empezar con mejores invitados. Five Rounds, estreno jueves 19. Con mejores invitados, ya, por Deluxe. Ricky Edit versus Deluxe. Haz un ranking de estos creadores de más a menos talento. Orslock and Peter. Javi y Jevita. Menciona el nombre del peor invitado que ha asistido a Smile y no vale Dallas. Por persona, yo te diría... Además, luego me ha traicionado con Dallas Green por el culo. Oh, espérate. Yo no, por esta. Cuando digo estafa, meted presunto delante, que si no vamos a buscar un nuevo juicio a Dani, está muy diablo. Bueno, gente, como ven, altas referencias al Dallas Versus, ¿cierto? A Bambi, y dice acá, Five Rounds, Five Media Clan. ¿Qué dice la people?
Tú y yo la siguiente, acepta, mola, spoiler, Windy. Dios, qué hype, durísimo, aunque necesito verlo antes del jueves, por Dios. Dallas Review te va a encantar. Se viene otro brote de salpullido que le dará a Erfalas por esto, jaja, los demás teniendo logros y él hablando por Discord. Es como ver a Javi con Dallas, el dueño de cada perro. ¿Hay más? Ya lo veo venir. El hambre se junta con las ganas de comer. Payasos, cuernos, cucu, cucu, cucu. Citados. Nuevas polémicas vienen. Pues nada. Entonces, ¿esto tendrá algo que ver con lo del debate de Dallas con Ricky Eddy? ¿O simplemente mera coincidencia? ¿Quién sabe, gente? No tenemos mucha info sobre esto, cuándo fue grabado, cuándo va a ser lanzado, cuánto ha durado. La cosa es que aquí tenemos a Javi Oliveira, que ha tomado el fragmento, sí, porque es el mismo, 41, 41, y le ha puesto su marca de agua. Alancito, ¿y eso es válido? No sé, gente, esto es Twitter, yo veo que todos lo hacen. No sé, díganme ustedes qué es lo que piensan en la cajita de comentarios. Nos dice, requiere comienza en estos días un nuevo proyecto de entrevistas. Su primer invitado será Delox, y en esta ocasión la temática elegida para este estreno será Dallas. Bah. No creo que sea solamente Dallas, obviamente para picar. Han puesto varias partes en las que se menciona o se referencia a Dallas, porque es la sustancia, ¿no? Lo que está pegando ahorita. Pero sí que mencionarán a otros. Me imagino que sí, por supuesto. Dependiendo cuánto dure, ¿no? Ahora Dallas tiene a dos grupos de gente que no paran de hablar de él siempre que tienen la oportunidad. Qué par de gusanos desagradables. O sea, que ayuda un podcast de su competencia y le tira a Windy. Hablando de Dallas, ¿cuándo te tomas las fotos sin camiseta con él? Dime que estás enamorado de Dallas sin decirme que estás enamorado del Dallas. ¿Qué obsesión tienen con Dallas? ¿De verdad que enfermitos? No me sorprende. Lo bueno que nadie ve a ese cornudo, solo lo ven los haters porque solo hablan de Dallas. Chicos, les arruino la exclusiva de estos dos. Esa persona es Windy, quien apoyó el testimonio de Dallas en su video contra Nimo. Uf. Patético y... Jaja, fijamos sorpresa. Todo será sobre Dallas. Bueno, no creo que todo, ¿eh? Si Dallas no se pasase el día atribuyendo delitos a todo el mundo, hasta me parecería mal. Las ex de Dallas 2024 se creen Hot Ones. Hermantra, jaja, hay que estar desesperado. Sigo sin saber si te parece ético. Citados. Es literalmente esto. Este dibujo, qué loco, ¿eh? O sea, hay que ser un obsesionado en la vida. Una copia de Hot Ones y el tema principal es Dallas. Jaja, sin Dallas se mueren de hambre. ¿Alguien tiene el clip del Hambo este cuando dice que le gusta el humor negro, pero ese toque inteligente, porfa? Si es que son patéticos. Dallas une parejas. Aquí más comentarios de Pambis. La entrevista. Dallas, 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 Dallas. Solo mencionaron al Dani de broma tres veces. No creo que sea la temática. Vete tú a saber. Aquí el Mario opinante. Es obvio que es Windy el streamer que censuraron. Para sorpresa de nadie, se pajean pensando en él. Lo escuchamos nuevamente, gente. Sí, sería Windy, creo, ¿no? Cuando digo estafa, meter presunto delante, que si no vamos a buscar un nuevo juicio a Dani, está muy liado lo que Yo creo que sí va por Windy, ¿eh? Creo que está cantado. Pero a ver qué sucede. ¿Cuándo sale? Pues no sé. Lo dejamos aquí, ¿eh?